también la motivación de participar hoy. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué ahorita y por qué por el PRI? Bueno, precisamente por cómo están las cosas hoy en Quintana Roo, que yo creo que ninguno de nosotros estamos contentos con lo que estamos viendo, con este deterioro tan acelerado en lo social, en el tema de inseguridad, en el crecimiento de la pobreza, que son datos que están ahí, es decir, no es una opinión que yo esté emitiendo, decir las cosas están mal. Las cosas están mal y las estadísticas así lo señalan. Y estar solo preocupados o agobiados o estar señalando y criticando no es lo que va a resolver esta situación. Yo creo que hoy quienes amamos este estado tenemos que hacer ese llamado a defender lo que llegamos a hacer en algún momento, a defender que sean personas desde el centro del estado quienes estén tomando decisiones sobre lo que va a suceder, sobre quiénes deben de ocupar los cargos aquí en Quintana Roo, sobre quiénes deben de tomar la batuta, lo que usted decía. Y creo que hoy es una tarea de todos los quintanarroenses hacer algo, tomar un papel, desempeñarlo con toda seriedad, con toda convicción y con todo el amor que para este estado que tanto nos ha dado a muchos que nacimos aquí o que hemos venido de otros lugares, pero hoy es el momento de defenderlo, de no permitir que el gobierno estatal de Quintana Roo se alinee con un gobierno federal que evidentemente está tomando medidas que van encaminadas a llevarnos a un retroceso, a la desaparición de las instituciones, a la desaparición de los programas que tanto han ayudado a mucha gente en México y en todo el país. Entonces, es momento de que verdaderamente hagamos ese paso valiente de tomar la decisión de tomar las riendas del estado.